Las consecuencias del devastador tsunami que devastó las costas de la zona del Estrecho de la Sonda, en Indonesia siguen aumentando, pues en tan solo 2 horas, las víctimas mortales contabilizadas han subido de 20 a 43 y los heridos de 165 a casi 600. Data Sementara Dampak Tsunami di Pantai di Kaupandeglan, Seragdan Lampung Selatan Hingga 23 de diciembre de 2018 Pukul 4 y 30 de la madrugada WIB, Terkatat 20 Orang, Meninjegal Dunia, 165 Orang Luka Luka, 2 Orang Chilang Dampulu Hambangunan Rusak. Data Korban Kemun, Skinan Masija Kanterus Bertamba. pic.twitter.com/6f7bot5y Sutopo Purwonugroho, arroba Sutopo. PN paréntesis que cierra diciembre 22, 2018 tras el suceso, varios usuarios de redes sociales han compartido videos de los estragos que ha causado el fenómeno natural y de lo embravecido que continúa el mar, imágenes que han impactado al mundo entero por su crudeza. Indonesia impactante registro del momento en el que el silencioso. Y, diciembre 23, 2018 edificios destruidos, calles inundadas con autos atravesados por doquier son tan solo las imágenes más leves, pues según los reportes oficiales hay zonas que sufrieron daños graves en su propio hogar. La explosión generó un. Además, hay alerta por flujos piroclásticos en la zona. pic.twitter.com/ic07ig, SAU9K, clima meteofedex nube con rayo y lluvia, arroba meteofedex diciembre 23, 2018 El distrito más afectado hasta el momento es Pandeglang, de donde son la mayoría de los muertos y heridos, con 33 y 491 respectivamente. Además, 400 casas tuvieron daños graves y 9 hoteles y 10 embarcaciones permanecen en las mismas circunstancias. pic.twitter.com/kqv9slovpablosarabiah Arroba Pablo Sarabia, diciembre 23, 2018 Aún no se ha confirmado la razón específica del tsunami. Sin embargo, ya se tomaron en cuenta las dos vertientes que se consideraban como tentativas en un principio, una erupción del volcán Anak Krakatoa y el subsecuente deslizamiento submarino y un aumento repentino de la marea debido a la luna nueva. En este video divulgado en redes sociales se ve el momento en que el pic.twitter.com/coolmiles0w, la prensa gráfica, arroba prensa gráfica, diciembre 22, 2018 Hinga 23 de diciembre de 2018 Pukul 7 de la mañana WIB, data sementara Dampak Tsunami di Selat Sunda, 43 Orang, Meninjegal Dunia, 584 Orang Luka Luka dan 2 Orang Chilang. Kerugian Fisik Meliputi 431 y Rumah Rusak Berat, 9 Hotel Rusak Berat, 10 Kapal Rusak Berat dan Puluhan Rusak. pic.twitter.com/ifanks29kat Sutopo Purwonugroho, arroba Sutopo. PN paréntesis que cierra diciembre 23, 2018 Uno de los vídeos muestra cómo una persona aparentemente busca a heridos en medio de los escombros gritando mientras graba la catastrófica escena en la que estructuras que en otras circunstancias parecerían sólidas aparecen tiradas y dobladas como si de maderos viejos se tratara. Con información de Infobae, BBC y La Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.